mayores a los 6. Suscríbete para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. Y seguimos con los signos musicales. En esta oportunidad voy a usar del signo afín, ¿verdad? Y voy a usar señalizaciones, voy a usar corchea negra, voy a usar silencio de redonda y voy a usar silencio de negra. Sería algo así. Vienes tocando, te consigue el signo. Vienes tocando, te consigue la segunda señalización. Vienes tocando. Ya cuando estás tocando estos cuatro compases, ya tienes que haber leído esta señalización que te indica al signo y fin. Significa esto. Toca el signo, vuelve a tocar, te consigue el segundo signo, vuelve a tocar. Cuando llegas aquí, después que terminan los cuatro, brinca para el signo que serían las tres negras con las dos corcheas. Sigue tocando. Cuando llegas aquí, después de estos cinco, vas a caer en esta negra y ese va a ser el fin. ¿Tú? ¿Entiendes? Así que ahora le vamos a dar con el metrónomo y en la clave. Recuerden que le voy a dar con las dos claves porque es muy importante cuando salgan de los cortes y repite la clave donde van a caer. La clave dejada es muy importante caer. Salvo 6. 1, 2, 3 y... familiarizar bastante con esto, le estoy dando lento para que ustedes lo entiendan mejor. Ahora vamos con la clave llamada 3-2. 1, 2, 3 y... Así que suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. Sauro 6.